was fun to recognize all the kids and to be able to clap and celebrate for all the hard work the teachers do too. He's looking at you. It was a wonderful rainy day experience. It was fun. Pues espero que estén secos ahorita, aunque sabemos que ha estado lloviendo, ha estado muy mojado como nos gusta en los inviernos. Y también pues veo que cuando llueve, y como usted se ha dado cuenta, pues las actividades continúan. Por ejemplo, el sábado tuvimos el desfile tradicional de las fiestas en Santa Cruz. Yo fui para allá, mi esposa fue también porque es maestra en una de las escuelas y fue con sus niños a desfilar. Y estuvo muy bonito, la gente se reunió. Y lo que noté, obviamente, es de que tradicionalmente la Escuela de Santa Cruz High, con su banda, el Regimiento Cardenal, como le llaman, porque ellos son los cardenales, abrieron el desfile con su música tan tradicional y tan bonita. Así es que más al rato en este noticiero, pues les vamos a incluir a ellos para que vean de lo que estoy hablando. Les habla José Quevedo, subdirector en Soquel High School, trayendo las noticias de todo el distrito. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Y lo primero no es necesariamente noticias, sino un agradecimiento enorme a la comunidad. ¿Por qué? Porque ahora en las elecciones de noviembre pasaron las medidas K y L, los cuales van a traer fondos en las siguientes décadas para seguir modernizando nuestras escuelas. Ya se ha hecho trabajo con otras medidas que se han aprobado y esos fondos se han utilizado para renovar escuelas, pero no hemos terminado y no fue suficiente. Ahora con haber pasado la medida K y L, vamos a continuar con el trabajo que no hemos terminado. Aquí en Soquel hasta vamos a construir un teatro para que las familias, los estudiantes lo disfruten y vengan a sus obras y conciertos, etc. ¿Sí? Para que vean de lo que estoy hablando, de lo que se ha hecho y lo que está por venir, vayan al enlace o al link número 1. ¿Sí? Otro que les quiero decir es de que, pues miren, ahora con esta temporada de Navidad, en medio de esto del COVID, pues nos estamos enfrentando a tres diferentes problemas. COVID, como ya lo sabemos, la influenza que viene muy fuerte este año y también una enfermedad respiratoria, RSV se llama. Entonces, a veces personas reciben las tres enfermedades a la vez y es algo muy difícil, ¿no? Es algo doloroso, es una tos que no se quita, es una influenza fuerte. Entonces, lo que les vamos a recomendar, obviamente, es que se cuiden, ¿sí? Si quieren usar máscaras, les recomendamos que las usen cuando estén en un grupo grande de personas. Ya ve que algunos de nosotros quizá vamos a viajar, nos vamos a exponer. Hay que tomar las precauciones para mantenernos saludables. La salud es bien importante, es lo más importante como sabemos. Entonces, para recomendaciones del Departamento de Salud, los dejo con el enlace número 2. Ahí lo visitan, por favor, para que vean de lo que estoy hablando también. Lo otro que les quiero decir es que pues seguimos teniendo oportunidades de trabajo aquí en el distrito. Hay todo tipo de oportunidades. Ayudantes en los salones, ayudantes en los recreos, chofer de camión, conserje, etc. Hay todo tipo en el distrito, en el departamento de finanzas. O sea, tenemos bastantes vacantes, bastantes posiciones, muchas de ellas con beneficios. Así es que les encargo, si pueden aplicar y trabajar para nosotros, los invito. Y si no, corran la voz, que otras personas que les guste el trabajar con las escuelas, pues tengan oportunidad de aplicar y de ser contratadas. A mí me encanta trabajar con nuestra gente y con todas las personas de la comunidad que vienen y aplican para nosotros. La información se las dejo en el link número 3. ¿Okay? Y también les habíamos estado hablando de que había en vivo un seminario por internet, un webinar, para que conocieran nuestras escuelas. Sí, lo que es entrar al kinder transicional, lo que es entrar a una high school, a una secundaria, a la middle school.
Entonces, esa conversación, todo eso que se presentó, está grabado para que ustedes lo revisen, lo compartan con demás personas. Y los voy a dejar en el link número 4, ahí pueden fijarse y pues ver de toda esa conversación acerca de nuestras escuelas. ¿Sí? Y por último, como les dije, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero también nos da gusto enseñarles diferentes programas que hay en nuestro distrito. Obviamente la música es importante, es algo muy bonito que se disfruta, pero es algo muy importante para los estudiantes que les interesa estudiarla, porque pues comprenden otro idioma y lo practican de una manera muy bonita. Les está hablando de la Escuela de Santa Cruz y su programa de banda, así es que los dejo con esta muestra, como decimos por allá en mi tierra, para muestra un botón. So it's super important for students to kind of see the end result of all their hard work, because learning an instrument is really, it's challenging. But seeing that they can go on and really do these amazing performances, the opportunity they have to travel. In March, we're going to New York to play at Carnegie Hall. Wow. And it's just a way for kids to really see what they can become and how the hard work pays off. It's just like really inspirational. Like when I went and I saw them in like fourth grade, they played like the song from the Lego movie, and I was like, oh my god, that is the coolest thing I've ever seen in my entire life. I want to do that. So I started band in third grade. I don't know, it's really, really fun. It's just really a good place to bond with your friends and do what you love. What I like about band is a lot of the community that's in it. We have a lot of people who are really invested. It helps me get better by being around them. I've been playing about 5 years. I've been in the high school band. Closer to your age is inspiring and motivating, and you can relate to people closer to your age than folks that are a lot older like us teachers. Yeah, my great uncle was the first drum major for my great uncle's brothers, my grandpa, and now his wife met in band, and my dad was a drum major as well. I loved it. I have 16 people in my section. We're just like one massive, very connected group. Which makes it really fun, because when it's like that in sync, it's really cool to hear. We go to all the school football games. We also do competitions throughout California, and we also host a band review in October. It's always the third Saturday in October, and it's the largest band review in California. We had 58 bands join us this year, and that's thousands of band kids from all over, as far south as Bakersfield and as far north as Yuba City. So from all over, they come and they compete, and then they go play at the boardwalk, and then we give out awards and stuff. Guard the regiment. Fire the center. Quick, march. Music does so much for you academically and socially and even physically. And there's study after study that says that music students are succeeding more academically and attendance-wise and in life in general. And it makes your heart really happy, and it makes you a really complete, fulfilled person.